rhythm. Bueno, amigos de Trendeando, seguimos en la búsqueda del sabor latino por todo Miami. Les cuento que el día de hoy me encuentro en un restaurante que tiene un toque mexicano, no solamente latino, donde están sustituyendo la tortilla por el patacón para los colombianos o el tostón para los venezolanos. Nos encontramos en The Crazy Tostón. Acompáñenme. Como siempre, en búsqueda de buenos restaurantes aquí en la ciudad de Miami, en búsqueda del sabor latino, ahora nos encontramos con Luis Moreno, dueño de Crazy Patacón Tostón, que para los colombianos sería el patacón, obviamente un sabor totalmente latino. Tú eres el chef y dueño. Cuéntame un poquito de lo que tiene esta propuesta culinaria. Bueno, nosotros aquí lo que estamos tratando es de fusionar un poquito las comidas latinas, con un poquito de mexicano, un poquito de venezolano. Vas a encontrar, cuando te enseñe la comida, tortillas hechas de plátano. Tienen los megatones, que son unos tostones grandes, y una variedad bien exquisita de sabores. Son hechos a base de plátano maduro. Entonces hacemos la base y las tortillas a mano todos los días con plátano maduro. A mí, parte de mis años culinarios fue con un chef bien famoso mexicano. Entonces yo quise introducir un poco los ingredientes mexicanos a este restaurante. ¿Cuál sería el platillo más solicitado por la gente aquí? Brisket Megatón y el Shrimp Megatón. ¿Qué es? Son los tostones grandes. El de camarón tiene camarón, crema de frijoles, una salsa de poblano y arrugula por ahí. ¿Será que yo puedo hacer un taco? Si yo sé hacer tacos mexicanos, ¿podría hacer un taco de...? ¿Sí, tú crees? Seguro que sí. Vamos a probar, pues. El shrimp tacotón llega una base de frijoles con chipotle. Ponemos sus camarones. ¿Los camarones que los freíste? Los freímos. Después le ponemos el aguacate mexicano. Eso. Entonces vamos a ponerle una salsa de poblano. Un poblano aioli. ¿Qué viene siendo eso? Poblano es un pepper mexicano. Le ponemos un poquito de arrugula. A mí me encanta la arrugula. Tacotones de camarón. Le voy a entrar antes porque sé que tenemos más, pero bueno, le voy a entrar de una vez a ver si es cierto. Unos jalapeños si quieres. Ah, a ver. Le ponemos unos jalapeños. Sí, ¿no? Ok. Mira, unos jalapeñitos con una cebollita de escabeche. Ahí les va. Técnica. Delicioso. Tenemos carne. La carne roja, que esto viene con una salsa de guajillo, que es delicioso. Un pepper seco mexicano, riquísimo. No, ese no es tan picante, ¿no? Ah, para nada. Este pica muy, muy, muy poco. Yo diría que casi nada pica. Y una salsa de cilantro. Y lo terminamos con un queso cotija, que es un queso blanco semiduro mexicano, que para mí uno de los mejores. Y ahí tienes tu megatón de brisket. Oye, Luis, de verdad, muchísimas gracias. Sabemos que estás ya teniendo mucho éxito. Sabemos que vas a tener mucho más éxito, porque al final de cuentas, lo que estamos buscando los latinos aquí en los Estados Unidos es nuestro sabor, con qué identificarnos, y creo que esto lo reúne todo, no solamente para los mexicanos, tiene todos los ingredientes venezolanos, también ingredientes colombianos. Así que bueno, los invitamos a todos aquí a pasar y a ensuciarse las manos. Exactamente, muchas gracias por haber venido. Bueno, ahí está, yo los dejo, le voy a meter diente aquí a la tostada y esta se la voy a dejar a Will, la verdad.